Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal. Y chicos, en el vídeo de hoy tenemos un vídeo con muchísimos titulares de los que hablar. Por ejemplo, la paliza que ayer endosó Phoenix Suns a Los Ángeles Lakers 111-140 y la diferencia tan abismal y abrumadora que existe entre Phoenix y Los Ángeles Lakers, que se presuponía al principio de temporada que iban a ser dos contenders de cara a la lucha por el anillo. Y también titulares importantes como la actuación de Kevin Durant en el derbi neoyorquino con 53 puntos, victoria vital para Brooklyn Nets para intentar salir de puestos de play-in, y una polémica con Kyrie Irving, la cual voy a dar mi opinión. He criticado mucho a Kyrie Irving, pero hay cosas que no tienen sentido y que no se sostienen, así que vamos a criticar, vamos a lanzar un poquito de palos a la NBA, que no tiene culpa, y al alcalde de Nueva York. Y de paso hablamos de todos los partidos que tuvimos ayer, un Celtics con Jason Tatum contra Luka Doncic y Dallas Mavericks, dos equipos que están en una forma increíble en este 2022, y muchísimo más. Pero como siempre, antes de comenzar con el vídeo, reventate el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, a mí me haces un favor increíble, y si te suscribas al canal estarás al tanto de las mejores noticias de la mejor liga del mundo a 30 días de que termine la temporada regular y que de paso el comienzo de los playoffs de la NBA. Vamos a aguantar chicos con el vídeo de hoy porque hay muchas cosas que quiero comentar, y vamos a empezar por la paliza de Phoenix Suns a Los Ángeles Lakers 140-111, sin Chris Paul y evidentemente Los Ángeles Lakers sin Anthony Davis, que parece que va a haber buenas noticias de cara al futuro, porque se pensaba que más o menos Anthony Davis iba a llegar para el torneo de play-in demasiado justo. Parece que la recuperación va mejor de lo esperado y podría jugar unos 4 o 5 partidos antes del play-in. Buenas noticias, porque personalmente pienso que si Anthony Davis vuelve bien definitivamente y no tiene más problemas de lesiones y puede coger en esos 4 o 5 partidos un poco de ritmo, intentar jugar bien el play-in y clasificarte con Anthony Davis y LeBron James sanos, oye, a lo mejor puede ocurrir un milagro y que hagan unos muy buenos playoffs, porque todo cambia en playoffs. Así que hay buenas noticias por esa parte de Los Ángeles Lakers. Pero es que ayer en el partido que vimos, en el primer cuarto, 48 puntos encajados por parte de Phoenix, o sea, de Los Ángeles Lakers evidentemente, por parte de los Phoenix Suns, una paliza abrumadora. Movían el balón, necesitaban 3 pases para descolocar a la defensa de Los Ángeles Lakers. Y de verdad, da mucha pena ahora mismo ver un partido de Los Ángeles Lakers. Y también voy a lanzar un palito a LeBron James, porque yo defiendo muchísimo a LeBron. Creo que tiene el peor equipo en los últimos 7-8 años, sin ningún tipo de duda. Pero es que también entiendo la parte en la que quieres reservarte un poquito, sobre todo para el ataque, y porque ya tienes 37 años, si no vas a defender como defendías cuando tenías 28, lo entiendo. Pero que en el tercer minuto de partido, con 3 minutos jugados, haya unas sucesión de jugadas donde LeBron James, literalmente en defensa, deja siempre libre a su marca y consiguen una canasta fácil, eso sí que no puedo llegar a entenderlo. ¿Vamos a defender solo en los últimos 2 minutos de partido? Si LeBron, que es el líder, tampoco se explaya en defensa, creo que no va a ser un ejemplo para Horton Tucker, para Westbrook ni hablo, para Malik Monk y compañía. Y creo que ahí empiezan a erradicar los primeros fallos de Los Ángeles Lakers. Y es que, aunque ayer hubiese jugado Anthony Davis, y ojo, no incluyo a Chris Paul en Phoenix Suns, que ya sabemos que está lesionado, si ayer llega a estar Anthony Davis, la paliza hubiese sido, yo creo que igual o incluso más, porque veo una pérdida de concentración, de no tener un sistema defensivo bien estudiado, bien trabajado por parte de Frank Vogel. Yo de verdad que ayer he visto muchos partidos de Los Ángeles Lakers, pero ayer fue una auténtica humillación. Aún así, se dejaron varios datos para la historia, y es que LeBron James consiguió las 10.000 asistencias en su carrera y por lo tanto es el primer jugador en la historia de la NBA en conseguir más de 35.000 puntos, más de 10.000 rebotes, más de 10.000 asistencias, y no tengáis ningún tipo de duda en que se va a retirar con más de 40.000 puntos, más de 10.000 asistencias y más de 10.000 rebotes. Una auténtica barbaridad. Para la gente que piensa que no es el mejor jugador de la historia, lo respeto, pero tienen que estar en la conversación sí o sí. También es el jugador evidentemente más completo de la historia, ningún tipo de duda sobre lo que estoy comentando, ningún tipo de duda, es el jugador más completo de la historia, y con el paso de los años nos daremos cuenta de que no va a haber nadie que se le acerque. También chicos, vamos a pasar a más partidos porque no me quiero calentar con el tema Lakers, porque de verdad que ayer menuda decepción chicos, menuda decepción. Y es que ¿Piensas que Los Ángeles Lakers en cada partido van a intentar cambiar las tornas y siguen siendo el peor equipo de la NBA con diferencia relación plantilla resultados, evidentemente? Dallas Mavericks, si pasamos ahora a otro partidazo, 95-92 Boston Celtics, victoria de entidad, victoria de prestigio de Dallas contra Boston Celtics, que solo había perdido 3 partidos en todo 2022 y estamos a mediados de marzo, y encima en el TD Garden, en la retirada del dorsal de Kevin Garnett, una auténtica leyenda de Boston Celtics. Cada vez tengo más como meditado que el día que haya una retirada de una leyenda, va a ganar el equipo visitante. Pasó con Paul Pierce, pasó con Kevin Garnett, pasó con Dirk Nowitzki. Va a pasar con absolutamente todas las leyendas que se retire. Van a perder ese partido y van a ser un poco aguafiestas. Ayer Luka Doncic, en un partido con olor a playoff, muy defensivo, donde en el primer cuarto y en el segundo cuarto la anotación estuvo bastante repartida y bastante baja, porque aparte de que fallaban tiros liberados, hubo una defensa bastante agobiante. 26 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias de Luka Doncic, y partido clave de Spencer Dinwiddie con triple decisivo, 18-5-4, y Finney Smith en defensa clave, y sobre todo en ataque está mejorando una auténtica barbaridad. Ayer 19 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. Es la 10ª victoria en los últimos 12 partidos para Dallas Mavericks, que si hoy Utah pierde su partido, conseguiría el 4º puesto en la conferencia oeste. New York Knicks, 107-110 Brooklyn Nets, actuación histórica de Kevin Durant con 53 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. También Andre Drummond fue muy importante la victoria con un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes. El modo anotado de Kevin Durant siempre me va a fascinar, y siempre voy a decir que Kevin Durant ha sido el jugador con más facilidad para anotar que haya visto en mi vida, y creo que alguien, o creo que nadie, perdón, mejor dicho, lo vaya a superar. Es que es una facilidad increíble con la que Kevin Durant anota delante de jugadores que miden 2'8" y que tienen los brazos larguísimos. Es que es verdad que parece que Kevin Durant abusa dentro de la NBA, pero nos tenemos que parar a pensar contra quién abusa. Contra jugadores profesionales de la élite absoluta del baloncesto, que tienen un físico privilegiado y que contra cualquier ser humano abusarían de una manera descomunal. Pues Durant abusa de ellos. Es una auténtica locura. Y también quiero hablar del tema Kyrie Irving. Ayer se le permitió ver el partido en primera fila, sin mascarilla, y tuvo que pagar la entrada. Qué incongruencia, chicos, que no pueda jugar partidos cuando puede ir y estar en primera fila viendo a su propio equipo sin mascarilla. Es que me parece una auténtica barbaridad que no se resuelva este tema ya. Ojo, no te quieres vacunar, ya hemos hablado de eso, de lo poco profesional que puede llegar a ser porque tienes un contrato de unos casi 30 millones, pero también se respeta la decisión de que no quieras vacunarte porque cada persona piensa como piensa. Pero una cosa es que esté viendo los partidos en primera fila sin mascarilla y que no se le permita jugar. Yo pienso, o estoy empezando a pensar, que el alcalde de Nueva York es fan de los Knicks y que quiere hundir totalmente a Brooklyn, porque no tiene ningún tipo de sentido. Philadelphia 76ers, victoria importante frente a Orlando en un partido donde empezaron perdiendo en el segundo cuarto de unos 20 puntos, con una gran actuación de Markel Fultz, 11 asistencias en tan solo 16 minutos, pero finalmente se llevaron la victoria gracias a un Joel Embiid que sumó 35 puntos, 17 rebotes, 7 asistencias y 4 robos. Auténtica barbaridad. También Tobias Harris, yo creo que en el mejor partido desde que llegó James Harden, con 26.9 asistencias y siendo decisivo en los últimos minutos de partido. Harden sumó 26 puntos, repartió 6 asistencias y cogió 6 rebotes. Indiana Pacers, 128-131 Atlanta Hawks, que parece que poco a poco comienza a confirmar ese puesto de play-in. Ayer, es que me parece súper infravalorado Trae Young, que cada vez que juega mete 30 puntos, reparte 11 asistencias y nadie habla de él. Ayer hizo 47 puntos, 5 asistencias, un partido de casi 50 puntos para ganar Indiana Pacers. También habla, aunque Atlanta tenga un buen equipo, de la independencia que tienen con Trae Young. Creo que no es sano que Trae Young tenga que tirar tanto del carro en Atlanta Hawks, o simplemente es que es buenísimo. No sé, pero si tuviese mejor equipo estarían muchísimo más arriba. El año pasado llegaron a finales de conferencia. Por el desastre de Filadelfia y por la victoria de New York Knicks, que se desinfló en playoff, pero creo que Atlanta tendría que hacer algunos movimientos para mejorar la plantilla. Pelicans, 130-105 Houston Rockets. Solo quiero comentar, partidazo de José Alvarado, con 10 puntos, 2 rebotes, No, perdón, 16 puntos, 2 rebotes, 10 asistencias y 6 robos para el rookie. Los Pelicans poco a poco se aseguran el play-in. Y ayer Memphis 125-118 con Oklahoma City Thunder. Una anécdota antes de comentar el partido es que los dos salieron con la camiseta blanca y se tuvo que retrasar el partido. Gran partido de Jay Morant, 17 puntos, 10 asistencias, sin empezar a forzar en minutos, que llega a los playoffs. Y es importante que Memphis también se asegure la segunda posición en la conferencia oeste. Lo hacen con la tercera victoria consecutiva. Y en el último partido de la jornada, Clippers 106-102 de Detroit Pistons. Cade Cunningham se quedó a un rebote del triple doble, menudo nivel últimamente del rookie de Detroit Pistons. Y partidazo de Marcus Morris con 37 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias para conseguir otra victoria importante de Clippers para asegurarse ese puesto en play-in. Esto ha sido todo, chicos. Espero que haya gustado. Como siempre, reventad el botón de like. Si nos vemos en el siguiente vídeo. Quiero mucho, chicos.